Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Gears of War 2. Los Lambeth son inferiores, destruidlos por vuestra reina. Están ahí disparando. Si la máquina tuviera balas, se acabaría y nosotros ahí ganaríamos. Pues que se quedarían sin balas y nosotros dispararíamos. Y no están disparando nada. ¿Qué cojones tienen tantas? ¿Qué será? Yo quiero verlo. No le deja, hay una reja en medio. Ah, sí, y eso es lo que está buscando. ¡Balillas! Venid a mí. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, a ver. Oh, el calendario Locus. Vale. ¿Están luchando entre ellos? ¿Qué cojones? ¿What? Porque están luchando entre ellos. No lo sé. No me acuerdo. Ahora lo descubriremos. Habrán vuelto loco, lo sé. Los Lambeth son inferiores. Debemos detener a esa plaga. Vamos a suponer que los Lambeth somos nosotros, los humanos. Aniquilado. Oh, qué ver. Sí. Y como hemos visto en vídeos anteriores, no hay que disparar con las amarillas estando cerca. Yo pensaba que iba a explotar y llevarme medio cuerpo. Pero bueno. Ya sabemos que el radio de la explosión es bastante grande. Yo pensaba que me iba a quitar vida y eso, pero no, que me iba a partir. Esto no sé si está cogido. Sí, está cogido. Sí, esto lo acabamos de ver. Venga, esta vez no voy a disparar al amarillo desde tan cerca. Los Lambeth son inferiores. Debemos detener a esa plaga. ¿Dónde está el amarillo? Ahí está. Ya está. ¡Lol! ¡Venga, gente! Somos cuatro. No puedo pasar por ahí. ¡Ay! ¡Yeah! ¿Cómo que no puedo pasar? Ah, vale. Digo, no me va a dejar pasar por ahí. Vale. Guay. ¿Será por aquí, no? Sí. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Me la lleno de todas las palancas.
En verdad no le voy a dar ninguna palanca porque no sé qué pasa. Pero bueno, es un juego. A la excavadora. Tú y Bir, ir por la izquierda. Cole y yo por la derecha. Igual que los humanos, los Lambent son reyes. ¡Me voy a cerrar el pico, puta! ¡Me voy a cerrar el pico, puta! ¡Oh! ¿Alguien más? ¿Ya? Ya. Venga, baja la escalerita. Estoy teniendo esta cosa. ¡Los mato todos! Más chicos, seguís pavado. Que en verdad lo lógico sería que se montaran todo el mundo en el ascensor y bajaran pavado juntos. Pero tiene sentido que uno vaya por la escalera y otro en el ascensor. Con lo cual, que hay todo el mundo en el ascensor y a tomar por culo todo. Pero no, hay que hacerlo complicado. Porque alguien más cinematográfico. ¿Está? Sí. A ver. No, porque será por ahí. Porque hay una puerta. Ah, no, no importa, era un pilar. ¿Ves? ¿Cómo es más fácil venir por aquí? Que ir por la escalera. Si es que... hay que ser inútiles, coño. Vale. Poderes mentales. Telequinesis lo llaman. Claro, ya hemos venido por aquí. Lo otro. Si hemos venido todos mismos por ahí, sería más lógico. Oh, mira, fuego artificial. Bueno, fuego artificial, ¿no? Pero hay balas por todos lados. No, yo quiero esto. Todos. Vale. Vale. Plan de defensa de los locus. Parece que sabe cómo escribir o algo así.
Ah, por aquí solo es para disparar. La escalera viene por aquí. No me gusta mucho esto. Tom, no toques esa mierda. Podrías pillarte una neumonía óxida o algo así. No sé, tío, parece importante. Sí, tienes razón. Aclaremos esta mierda. Locos normales luchando contra locos brillantes no estaban todos en el mismo bando. Preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambert les están arrebatando sus tierras. Pues no somos los Lambert. Hostia, tío. Hostia, tú. ¡Volved a cubierto! No, yo quiero esto. ¡Yuje! Por aquí va. Un poquito más. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, 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 uy. No, espérate que aquí, yo quería bajar. Ya, tío. Si yo quería bajar. No, gente. Está lavando aquí la cabeza a la gente. Está bien, tengo la sensación de que no habríamos aguantado tanto, sí. ¡Detrás de ti! Ven. A ver qué nos depara este camino. Cosas brillantes. Esas cosas no explotan. Sí, normalmente sí. No te acerques. Presente, hijos míos. Nuestro valor enorgullece a vuestro reino. Ah. Au. Y quiero correr. Se cubre, pero no corre. ¿Verdad? Para el frente. Joder, con el colega. Quería matarte. Abierta la puerta. Me gusta eso de que se abren las puertas por la cara. No tengas que tú darle al botón o algo. No, pues llegas. Y has muerto varias veces por culpa de eso. Y no quiero que vengan más. ¡A cubierto! Que no te cubra en la esquina, coño.
tiré una flecha antes. ¡Maldita sea! ¡Se acercan! ¡Locust! ¡Brillante! ¡Estoy en ello! Estoy en ello, le pego un botón y ya está, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esa cosa brillante? Prepárate, nena. Voy a hacer horas extra. Fin del trayecto, amigos. Pues para el palacio. Sí, tiene toda la pinta. Estad alerta por si hay trampas. No creo que nos dejen entrar en el palacio tan fácilmente. Demasiado fácil. ¿Lo veis? ¿Lo veis, chavales? No, bebé. Vale. ¡En las ventanas! Mierda. Vale. Vale. Por aquí abajo. Si se pone ahí, malo. Jacinto se hundirá y venceremos a todos nuestros enemigos. Bichos, creo. Ah. El gusano perforador debilitó los cimientos de Jacinto. Ahora simplemente tendremos que terminar la tarea. Pero ahora que está quieto. Muy bien. Muchos colorines por todos lados. Esto es... Claro, claro, que me gusta. No, creo que no. Aquí. ¿Por dónde hay que ir?
Ah, no. ¿Dónde hay? ¿Dónde coño están? Vale, tiene que ser por ahí. Pues se han quedado todos los colegios aquí. Ahora toca bajar. Bueno, ¿dónde te esconderías si tú fueras la reina de las plantas? Abajo. A ver, eso sería arriba para ver todo. Las puertas, nada más que una. O la ruta superior. Si ve desde fuera, parece que este lugar tiene tres pisos bajo tierra. Tom, tú y Bird iréis por la derecha. Cole y yo iremos por la izquierda. Veamos si podemos encontrar una forma de bajar a los aposentos de la reina. Vamos, Marcus. Cuidado con nuestros chicos, están abajo. Mira. Eje. Seguimos bajando. Vale. Buen trabajo, Delta. Sigamos bajando. ¿Cuánto juguito? Encontrarán su final. ¡Mierda! Una granadita.
¡Maldita sea! ¡Son fuertes! Vale. Fuerte, pero no tan fuerte como la granada. Y otra parece que es emboscada. Vale. ¡Uy! ¡Ah! Y ahora está un poco harto. Me decía, toma por culo todo. Mirad esto. Creo que esto es de lo que hablaba la reina. Entonces sabemos que intentan hacerlo. Pero parece que se inundarán otra vez. ¿Por qué no hay? Están desesperados. Durante todo este tiempo no nos habíamos dado cuenta de eso. Jack, conéctate para ver qué puedes encontrar. No podemos permitir que los Lambert contaminen la superficie. Debemos enterrar su infección aquí. El mundo nos corresponde por la... ¡Oh! ¡Los celtas están en tu casa, puta! ¿Has oído? ¡Vamos a acabar con vosotros, cabrones de mierda! ¡Vamos a acabar con vosotros, pero bien! ¡Tanto que no sabréis ni cómo os llamáis! ¡Iréis orando vuestra mente de pacotilla! ¡Oh, mami! ¡No me hagas que los mentes os otro hermano! ¡Que os jodan! ¡Vamos a aniquilar a vuestra mamá! ¡Ya vamos! ¡Una reina silenciada! ¡No tú, ella! ¡Has estado aquí! ¡Me ha encantado tu discurso! ¡Sobre todo lo de los cabrones! ¡Está muy bien, muy chulo! Jack, ¿has descubierto algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra. Pero me temo que el coste será demasiado alto. Marcus, ¿es escrito? Creo que es. Creo que sí. Si no tienes mucho afecto, el hermano pálido estaría abandonada. Y no sobreviviría nada de lo que estuviera por debajo. Podríamos acabar con la guerra hoy mismo. Pero solo si sacrificamos nuestro último refugio posible. ¿Quién es esa que habla? ¿A dónde eres? Es mi padre. ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo él en los ordenadores de los locos? Luego hablaremos de eso. Mirad, mi padre y la reina Locus dicen lo mismo. Así que es simplemente una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los Locus, no después. Marcus, sé que es tu padre y todo eso, pero escucha lo que estás diciendo. Consideradlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al mando. Diles que hemos encontrado otro modo de acabar con los Locus por las buenas. Adelante, Delta. Bueno, y tras el discursillo de que tenemos que derrumbar nuestra última ciudad para matar a los Locus, creo que lo vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente vídeo, pues ya veréis qué sucede con el resto de la historia. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!